actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugni, un periodista sin libreto. Hola, ¿cómo les va? Qué gusto de saludarlos. Aquí estamos haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman nuestra transmisión. A todas ellas, como es de rigor, un cordial saludo. Ayer pasaron cosas en Miami, cosas interesantes, cosas buenas. Y qué mejor que remitirnos a un hecho concreto. Estuvo presente por aquí, por Miami, el director del Seguro Nacional de Salud de la República Dominicana, el doctor Santiago Jacín. Él vino a dejar inauguradas las nuevas oficinas de la entidad dirigida a ofrecer un seguro de salud para los dominicanos que residen precisamente en nuestra zona o concretamente en los Estados Unidos. Así que tengo mucho gusto en saludar al doctor Jacín. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Pues muchísimas gracias. Y primero es decirle lo honrado que me siento en poder estar no solamente en su programa, sino en todas las emisoras que con usted retransmiten esta entrevista. Para muchísimas nosotros, gracias. Nos llena de honra y pues estamos por acá para poderle responder, aclarar, informar de todo lo que aconteció en el día de ayer en la ciudad de Miami, que fuimos a llevar el Seguro Nacional de Salud, SENASA, para todos los dominicanos. Muy bueno, realmente es una muy buena noticia para todos los que de alguna manera puedan necesitar estos servicios. Doctor Jacín, usted es ortopeda, traumatólogo y demás político, pero ¿dónde estudió? Bueno, pues yo estudié en la Universidad Central del Este, aquí en la República Dominicana. Ajá. Después, pues estuve en Dayton, Ohio. Ajá. De ahí, pues me fui a hacer traumatología en Sao Paulo, Brasil. Y luego retorné a la Florida a hacer Sport Medicine, para entonces venir a ejercer aquí a Santo Domingo. Durante 32 años pudimos ejercer no solamente la ortopedia y traumatología, sino Sport Medicine, que trabajamos con muchos de los equipos de béisbol de grandes ligas, pues tratando a los jugadores de ligas menores y algunos grandes ligas que durante el invierno pues tenían alguna lesión. Nosotros lo evaluábamos y le mandábamos un informe a su equipo, como decimos aquí, al equipo grande, para que ellos tomaran la decisión de qué hacer con este muchacho, si permitían que nosotros lo tratáramos acá o si lo trasladaban a los Estados Unidos a llevar el tratamiento. Bien, bien. Usted tiene una carrera muy, muy exitosa. ¿Es catedrático en la Universidad Central del Este todavía? No. Estoy como coordinador de la cátedra porque el tiempo no me da para poder ir a la universidad. Y entonces coordino la cátedra para que todo salga lo mejor posible dentro de las expectativas que tenemos en la universidad. Muy bien. Cuénteme las características que tiene estas nuevas oficinas que ofrecen seguro de salud para los dominicanos. Mira, las características son físicas, pues son excelentes. Las estamos montando en los diferentes consulados donde están las grandes poblaciones de dominicanos. Verbigracia, New York, Jersey, Pensilvania. Ya tuvimos en Boston la semana pasada, pues llevando la información, y ahora abrimos en Miami, que son donde están la aglomeración de los dominicanos, básicamente. Uh-huh. Y esto lo que le va a llevar a ellos es lo siguiente. Generalmente, estos dominicanos que viven en las grandes ciudades, por peor que sea su empleo, ganan por encima del salario mínimo, lo que no le permite a ellos calificar para tener el Medicaid. Y si se van a un seguro privado dentro de los Estados Unidos, les es muy caro porque ellos apenas sobrepasan el salario mínimo. Entonces, le estructuramos un plan de seguro de salud, que es lo siguiente.
Nosotros le vamos a dar cobertura total. Eso significa que no tienen copago en lo absoluto los dominicanos que acepten este seguro para venir a operarse a la República Dominicana. Y aquí se van a poder tratar desde una simple gripe hasta un trasplante de hígado, trasplante de riñón, un cáncer, diálisis, quimioterapia, cirugía de corazón abierto, cateterismo, colocaciones de stent, neurocirugía, cirugías ortopédicas con la colocación de prótesis, prótesis aprobadas por la FDA o por la EMA, no prótesis de cualquier tipo, sino con la garantía que ellos van a exigir si tienen que regresar a los Estados Unidos. Uh-huh. Y esto les va a dar a ellos la seguridad de que cualquier problema que tengan, no solamente se les va a poder resolver, le estamos queriendo también conseguir que cuando ellos decidan venir, que soliciten un permiso en su trabajo y que ya tengan la cita preprogramada con su médico. Que diferente a los Estados Unidos, y me disculpa que radicas allá, allá los dominicanos y ustedes no son más que un número a nivel de salud. Cuando digo un número, es que van a una cita médica y le dicen, tiene que hacerte un MRI, y te marcan eso para 3-4 semanas más adelante. Pero cuando tienes el MRI, para conseguir otra cita con el médico, son 2 semanas más. Y cuando tú vienes a ver, pues o te has curado o has empeorado tanto que has tenido que entrar por emergencia a atenderte. Aquí lo que estamos buscando es que cuando ese dominicano llegue a la República Dominicana, tenga el appointment hecho, tenga la cirugía marcada, porque ya previamente le vamos a haber mandado los exámenes al médico para que le sea mucho más fácil. Sí. Y lo mejor de esto es que el postoperatorio, quien se lo va a hacer es su familia. Ese dominicano se va a hospedar en su casa a comer el sazón de la mamá o de la hermana o de la tía, que era el sazón que anhelaba tener hacía mucho tiempo. Y entonces iría al médico a atenderse a las curas postoperatorias y cuidado por su familia en su casa. Entendemos que es un win-win porque no vamos a abandonar ningún dominicano que esté en el exterior. Porque para el señor presidente de la República y la señora vicepresidenta, que son los que dirigen y coordinan el gabinete de salud en la República Dominicana, los dominicanos que radican fuera no son dominicanos del exterior. Son tan dominicanos como cualquier dominicano que radique aquí en República Dominicana, y disculpa la redundancia, pero tienen el mismo derecho, y el presidente quiere que disfruten de los mismos beneficios que disfrutan los dominicanos que hoy radican aquí. Interesantísimo todo lo que cuenta. ¿Hay alguna exclusión para algún dominicano que ande por aquí, por Miami, por distintos lugares del exterior, que puedan tener algún tipo de limitación para obtener estos servicios? Bueno, la única limitación es que algún paciente ya tenga un cáncer, no puede entrar al seguro, porque esto tiene una vigencia como todos los seguros, que tú entras y tienes que esperar varios meses para poderlo descubrir. Pero después, inclusive, estamos aceptando personas con 80 años en el seguro, porque entendemos que eso es dominicano. Pero antes de cambiar el tema o que tú me hagas otra pregunta, la oferta que le hemos diseñado a los dominicanos no se queda solamente en la salud. Hemos diseñado un traslado de cadáveres, lo que nos va a permitir a nosotros, en ese momento de dolor familiar, poder agarrar ese cadáver, trasladarlo a la República Dominicana y hacer tanto el papeleo legal en los Estados Unidos como en la República Dominicana. Y ya entregarle el cadáver bajo ese momento de dolor, estrés, ansiedad, sufrimiento, ya entregarle su cadáver para que lo trasladen a la provincia, municipio o paraje en el cual viven, porque es un momento muy difícil. El que no ha pasado por eso no tiene idea, pero es un momento extremadamente difícil con el dolor que tienes y que te salgan. Necesitas el número 5 que le falta al papel tal, no puedes trasladar el cadáver. Por ejemplo, poniéndote un número, necesitas tal papel que no lo has podido conseguir. Y entonces ahí se van complicando, va empezando el malestar y el disgusto. Y entonces nosotros hemos estructurado un grupo de abogados para que se encargue de eso y ya le entregue el cadáver que va a descansar en su lecho final, en su país,
pues, a los familiares para que lo trasladen a su provincia. ¿Esto tiene algún tipo de exclusión para algún dominicano? Ninguna. 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 Es muy buena noticia lo que usted está diciendo. En lo absoluto, o sea, cualquier paciente, cualquier persona, le estoy diciendo que personas hasta de 80 años pueden entrar al seguro y por el mismo costo del seguro le estamos incluyendo el traslado de cadáver en caso de que lo necesiten. No queremos que nadie tenga que pasar por ese dolor, pero sabemos, y más ustedes en los Estados Unidos, que hay dos cosas de las que no nos libramos: de los impuestos y de la muerte. Tiene usted razón. Doctor, esto ya está en marcha, esto ya comenzó, esto está disponible para todos los dominicanos. Está disponible en Nueva York, New Jersey, Pensilvania y ahora en Miami, arrancó en Miami. Bien. Ya pueden ir al consulado en cualquier momento y los que no radican en una de estas cuatro ciudades pueden trasladarse, buscarlo, en el buscador, en la página de SENASA, para que a través de la página de SENASA van a recibir toda la información posible para que puedan ser incluidos en este seguro. Bien, bien. Más allá de político, veo que usted es un gran catedrático. ¿Dónde ejerce? No, yo dejé de ejercer cuando estábamos en la recta final de la cumplió, campaña. Cumplió su función. Presenté, exactamente. Fueron 33 años ejerciendo la medicina deportiva y entendimos que había que pasar página, porque el candidato en el momento nos encargaba de tantas cosas que no podíamos faltarle el respeto al paciente de decirle: no voy a trabajar hoy porque estoy en una reunión política. O sea, o usted es político o usted es médico. Y entonces tomamos la decisión de arriesgarnos y cerrar nuestra consulta para dedicarnos en cuerpo y alma a respaldar el trabajo del señor presidente de la República. Doctor, realmente un placer haber escuchado de su parte todos estos beneficios que seguramente alegran a todos los dominicanos, alegran, tranquilizan fundamentalmente, que de saber que tienen un resguardo para cubrir su salud y cualquier contingencia que de ella surgiera. Le agradezco mucho estos minutos, lo felicito por su presencia aquí. Era fundamental que usted estuviera para transmitir perfectamente estos beneficios que reciben los dominicanos. Muchísimas gracias. Gracias a usted por darme el honor de poder compartir con usted estos minutos y de poderle llevar esta información a cada uno de los dominicanos radicados en Estados Unidos y decirles que no pierdan la fe en su país, que no pierdan la fe en Latinoamérica, que nosotros todos unidos vamos a conseguir levantarnos, poder seguir trabajando y poder tratar de que ningún dominicano entienda de que la salud es perdida. La salud para nosotros no es un privilegio, es una obligación que tenemos como gobierno para cumplirle a cada ciudadano dominicano. Absolutamente. Perdón, una última pregunta que se me acaba de ocurrir. ¿Esto comprende a todos los dominicanos que estén radicados aquí en la Florida? No, puede ser en Nebraska, que tú quieras. Ah, ok. Y muy se bueno. Pueden inscribir por las redes. Lo que pasa es que no podemos, donde hay 30 dominicanos, no podemos abrir una oficina porque es muy costosa. No, pero está bien. Cualquier dominicano que esté en Estados Unidos puede recurrir a esta oficina. Puede estar en Nebraska, Alaska, donde ellos quieran, y está abierto para todos. Felicito a todo al gobierno de la República Dominicana, por supuesto el presidente, la vicepresidenta, todo su organismo, y usted, doctor, por haber estado por aquí acompañando a los dominicanos. Muchísimas gracias. Gracias a usted y a sus órdenes siempre. Que Dios lo bendiga. Siga usted muy bien. Con mucho orgullo hemos charlado con el doctor Santiago Jacín. Realmente da una tranquilidad genial para todos los dominicanos que ya tienen dónde cobijarse para cuidar su salud. Hacemos la pausa, venimos enseguida. Buen día. Hola, buen día, chicos. Buenos días. Buen día, Susi. Buen día, Susi. ¿Saluda el señor o...?
Podemos dormir juntos. Buenos días. Buen día. Bueno, como decíamos, para la zona sur. La buena costumbre de saludar, contagiémosla. Respeto, solidaridad, unión, honestidad. Contagiemos valores.